se atreve a caminar. Un cuarto oscuro y aquel río que traía tu voz. Un espejismo paralelo de los rayos de sol. Dejar un manantial para tus noches.
hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así, si me puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio, los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única y reemplazable programación de Radio Capó. Sería un placer para mí, realmente. Radio Capó. Radio Caput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, arroba Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11-65-16-44-46. Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Operativo Clamor, con Javier Vicente, el relator del pueblo. Tu amor te espera, no esperes más, porque perdiste tanto tiempo. Operativo Clamor, los jueves a las 14 en Caput. Entre lujurias y represión, bailaste los discos de moda, y era tu diversión. Parte de los ilusionistas. No llores por las heridas que no paran de sangrar. No llores por mi Argentina. Te quiero cada día más. Muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Bienvenidos a las tardes de Radio Caput y en especial de este operativo Clamor de cada martes, de cada jueves. Aquí estamos dando testimonio en tiempos difíciles, en tiempos más que difíciles, ¿no? Porque cómo se van cayendo las caretas, qué rápido se está descomponiendo esta restauración neoliberal oligárquica con fachada anarcocapitalista. Y en ese sentido uno tiene que reivindicar una vez más al periodismo, sí, al periodismo, al tan meneado y nunca bien ponderado periodismo. Pero el periodismo de verdad, el que se hace con las máximas del gran Rodolfo Walsh, que decía que hay que dar testimonio en tiempos difíciles. Y por eso quiero saludar a los colegas. A los colegas que hacen buen periodismo, que hacen periodismo de investigación, no periodismo al servicio de los dueños de los medios, que en general son también los dueños de todas las cosas. Por eso quiero saludar y celebrar a Ari Lijalat, al colega del Destape, que fue quien hizo los pedidos correspondientes de información pública para saber qué pasaba con estos alimentos acopiados por el Ministerio de Desarrollo Social, actual Ministerio de Capital Humano. ¿Por qué nos entregaban? Quiero también saludar y celebrar el periodismo de Mauro Federico, que fue el que descubrió e investigó todos estos contratos de sobresueldos en el Ministerio de Capital Humano y parece que también en otros organismos. Pero ya lo tenemos del otro lado de la línea a Rafael Klexer, el dirigente social, para charlar un poco con él, a ver cómo está viendo la situación. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Te saluda Javier Vicente aquí en la tarde de Radio Caput. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, estamos viendo imágenes que en otros tiempos nos hubiesen horrorizado a todos, aunque yo creo que la sociedad está viendo esto que está sucediendo con el tema de los alimentos, el haberlos acopiado, no haberlos distribuido, dejar que se vencieran, y todo lo que en derredor se ha generado
lo está viendo con preocupación la sociedad, aún aquellos que votaron al actual presidente. No sé qué opinas, Rafael. No, bueno, hace 5 meses que veníamos diciendo de las organizaciones sociales populares que hay comida en los depósitos del Ministerio de Desarrollo Social. No solamente en estos dos... Tengo un retorno que no me deja escuchar. A ver, de ahí te lo mejora el operador. Yo te escucho perfectamente. Dale, bien, gracias. Rafael. Ah, perfecto, vamos a ponerle onda. Dale. No solamente en los dos depósitos, sino hay un tercer depósito ahí en la calle Salguero, atrás de la estación Saldía de Retiro. Ahí también hay mercadería. Ahora, no estamos contentos, ni nos sentimos como una victoria, que la justicia imputara a la Petovelo y que le ordenara entregar la mercadería, reconociendo de que hay, porque mintieron todo el tiempo. Y bueno, acá está, ahora estamos viendo por la tele el reparto de una supuesta mercadería que no existía. Sí, sí, porque han convertido al reparto de mercadería que no existía, que era todo mentira, que no se vencía. Incluso hoy el presidente se apareció de pronto en la conferencia del vocero Adorni diciendo no, acá no se venció nada. Pero ahora están haciendo un show, digamos, un show de distribución que la verdad que también uno le ve las patas a la cosa y tampoco está muy claro cómo se está haciendo esto, ¿no? Esto es producto de la debilidad, de la crisis que está viviendo el gobierno. Digamos, no solamente nos traslada la crisis económica a nosotros, ahora tiene un problema de crisis interna de su gabinete. Y esto de la defraudación pública, que no solamente la mentira, sino que no lleva adelante los deberes de funcionario público. Claro, claro, claro. En el caso de los alimentos, ¿qué estás viendo al respecto de este acuerdo que se ha hecho con este personaje bastante siniestro de Albino, ¿no es cierto? Con una organización que no se dedica a estos temas, que se dedica más bien a temas educativos. ¿Qué estás viendo de este acuerdo que se ha hecho para distribuir los alimentos y el modo de distribución? Donde, por ejemplo, le toca muy poca distribución a la provincia de Buenos Aires y mucha a la provincia de Mendoza. Yo creo que no saben, están desesperados, tienen que hacerlo esto, están obligados, está imputada, Petovelo está imputada. Uno es inimaginable hace 30 días con una ofensiva mediático-judicial contra las organizaciones que la que terminó imputada, la que tuvo que ir hoy a la audiencia fue el Ministerio de Desarrollo. Yo creo que ahora necesitan esta foto, esta imagen de la leche repartiéndose. Porque es producto de una crisis, de una mentira. Ahora, es profundo dos cosas. Sí. Primero, que tengamos que recibir... Tengo el retorno, este me está... Ahí te lo está mejorando el operador, que te pide disculpas. ¿Ahora me escuchás bien? No, por favor. Sí, perfecto. Bien. La mayoría de los productos, de los alimentos, en realidad comida, de alimento no tiene nada, de la comida fue comprada con subsidios de organismos internacionales como las Naciones Unidas. Es impensable que un país productor de alimentos, el Estado Nacional, tenga que recibir subsidios de afuera para comprar alimentos. Claro. Vamos, en primer punto. Y en segundo lugar, que no cumplen con lo que le dice Casanelo, que es entregar un cronograma de entrega, valga la redundancia, de alimentos. Es decir, hoy se fueron compadritos a la audiencia a decir que no lo van a hacer, porque esto pasó a cámara. Y la cámara, hay dos de los tres jueces que son compinche de Cuño Libarona, a lo cual se sienten con total impunidad para seguir. Ahora, el tema penal sigue por otro lado. Hay un problema penal serio para Petovelo, ¿eh? Sí, está más que claro. Respecto de qué es lo que pasó aquí, para vos, Rafael Kleckser, aquí hubo desidia, hubo de alguna manera la necesidad de dejar afuera a los movimientos sociales en lo que es la tarea de justamente distribución de alimentos, comedores y todo ese andamiaje que los movimientos sociales
manejan muy bien porque desde hace muchos años que lo hacen. ¿Qué es lo que pasó acá? ¿Por qué se dejaron estar? No me explico. No me explico cómo nos repartieron. Se manejan con total impunidad y que creen que tienen un blindaje judicial, mediático, que hacen lo que quieren. ¿Por qué te lo hubiesen repartido? Y se terminó. Por 5 millones de kilos para el sistema de logística que tiene el Estado Nacional. No es nada. Es lo que se repartía todos los meses. Tuvieron 5 meses para repartirlo y listo. Yo no me explico. Yo sé que son crueles, que son desidiosos, que son impunes, que no saben lo que están haciendo, que la ministra le supera toda la actividad como superministra de 3 ex ministros, ministerios. Pero bueno, no sé. Ahora, esto, entreguen 5, 10, 15 millones de kilos, no resuelve el hambre en la Argentina. Claro, porque lo que yo estoy pensando es, una vez que se repartan estos alimentos, después, ¿cómo seguimos? ¿No van a seguir comprando alimentos? No van a seguir comprando alimentos, aunque estén obligados porque reciben, salvo que rechacen, los subsidios internacionales. Claro, los fondos del PNUD y demás programas que se dedican a estos temas. Tal cual. Claro, claro. Justamente también el tema de la distribución de estos alimentos ha generado muchas suspicacias. Yo en ese sentido creo que nadie mejor que los movimientos sociales para llevar a cabo esa tarea, pero sin embargo, adrede los dejan afuera. Y los municipios. Y claro, los que estamos en contacto en los territorios, estas fundaciones son inexistentes. Son fundaciones fantasma que lo arman para recibir subsidios. Es inexistente, aparte no tienen la capacidad de repartir, la van a terminar regalando. Igual, para. Yo prefiero que lo repartan a esta fundación a que sigan los depósitos, ¿sí? Claro. Ahora, el tema es que si no compran nada, ¿qué van a hacer los comedores? Porque si una vez que se reparta esto y se consuma, ¿y después qué hacemos? Porque los comedores siguen desabastecidos y además la cantidad de gente que está asistiendo a los comedores es cada vez mayor, producto de la crisis económico y social. Sí, claro. Mira, ahora mientras estoy hablando con usted, estoy frente a la tele y en TN pasan una y otra vez la imagen del reparto. Sí, de los camiones saliendo. De los camiones. Necesitaban esto. El show. Para desinflar. Ahora, lo que pasa es que Petovelo tiene un problema con los ñoquis. Pues el sistema de contratación doble con ñoquis es un desfalco terrible hacia las arcas del Estado. Vamos, ahí no sé cómo va a zafar. Pero bueno, tema alimentos. No van a comprar más. ¿Y entonces qué hacemos? Solamente la organización. Mira, ayer lunes en la UTEP, que es nuestro sindicato, los cartoneros, lunes, miércoles y viernes, hacen comedor. Ayer repartieron, escúchame, escucha bien, 5.000 platos de comida. 3.500 personas individuales, es decir, que venían con su plato, y el 1.500 en forma de familia, es decir, para 2, 3, 4 raciones por tupper. Claro. 5.000 platos de comida. Esto, al ritmo que va, en 3 meses que vamos a dar 10.000 platos de comida. Y sí, va a ese ritmo, ¿eh? Y además sin comida. Locura. Además sin comida, ¿no? Y este sistema que ellos quieren implementar a partir de una idea de Sturzenegger, ¿no es cierto?, de comprar alimentos a través de un seguro a las empresas alimenticias que se encargarían de abastecer en el momento que haya una catástrofe con esos alimentos. ¿Cómo lo ves ese sistema? Son dos cosas diferentes. Ajá. Hay dos programas que son diferentes. Uno que es frente a la catástrofe, que está muy bien. Ahí yo estaría de acuerdo, porque vos comprás por adelantado y cuando lo necesitas, no sé, vamos a ponerle, cuando lo necesitas, tenés el stock, no sé, de Bagley, que como tienen alta rotación, suelen tener alimentos. Ahora, otra cosa es el programa de asistencia a comedores. Eso es tabulado, es una cantidad de mercadería por mes que no se necesita adelantar la plata a ninguna empresa privada.
se compra a licitación y se guarda y se reparte. Y después, una idea que venimos planteando es fortalecer la tarjeta alimentaria, dársela a todos realmente lo que necesitan y dejar a los comedores para aquella gente que está por afuera de todo, ¿no? Uh-huh. El que no tiene documento, el que está en situación de calle, que tiene problema de consumo, es decir, porque tenés un problema social de fragmentación muy importante, que va desde esto, desde gente que vive en la calle hasta jubilados que no pueden comer o trabajadores que necesitan un plato de comida porque no llegan, porque el ingreso es bajo. Claro. Son diferentes formas de abordar. Claro, claro, claro. ¿Y qué está sucediendo en los barrios, Rafael? ¿Hay una crisis alimentaria? ¿Hay una crisis que uno puede imaginar puede derivar en situaciones similares, qué sé yo, a las del 2001, por ejemplo? La demanda en capital aumentó por 2 desde diciembre y en el conurbano bonaerense por 3. Y vos tenías 10 personas para venir a comer, en el conurbano ahora necesitas 30 y tenés menos alimentos. Sí que es una situación muy complicada. La gente está tomando mate cocido con pan, los pibes comen la escuela y los comedores una vez o dos veces por semana hacen olla popular. Claro, claro. Así que la mecha está muy corta. Sí, estamos viendo situaciones que yo no veía desde el 2001. Por ejemplo, ollas populares en plena calle Lavalle. Donde circulan los turistas, es increíble. Sí, generalmente, ¿cómo se ve la crisis? Nosotros decimos que cuando pones una olla popular donde hay un McDonald's, y ahí tenés un quilombo. Claro. Bueno, esta olla popular estaba cerquita del McDonald's, justamente, y del Burger King. Ahí tenés un problema. Bueno, Rafael, muchísimas gracias por este contacto y por estos minutos. Rafael Kleckser, del Movimiento Popular La Dignidad, integrante de la UTEP. Muchísimas gracias, No, por favor, gracias a usted. Un abrazo grande. Ahí estábamos charlando con Rafael Kleckser, que conoce muy bien de estos temas. En una situación político, económica y social muy complicada para los argentinos, y también en este caso para el gobierno. Yo creo que en las últimas horas ha quedado en evidencia el desborde que está teniendo el gobierno con este tema. Hoy se apareció el presidente en plena conferencia del vocero Adorni a tratar de explicar lo inexplicable. Y como dice el dicho, no aclares que oscurece, porque finalmente oscureció mucho más de lo que aclaró. Y es una bala que entró. Siempre se dice, no saben cómo entrarle, decía el turco Aziz. No saben cómo entrarle a este loco que tenemos de presidente. Bueno, esta bala le entró. Algunos la parangonan con la foto de Olivos de Fabiola. Algunos la parangonan con él, con ese hecho, porque de alguna manera ese hecho marcó a fuego el gobierno de Alberto y fue el principio del fin del gobierno de Alberto. Y yo creo que esta situación, que velada por el periodismo de verdad, por el periodismo que se dedica, como decía el gran Rodolfo Walsh, dando testimonio en tiempos difíciles, el periodismo ha develado este desastre que se está cometiendo allí en Capital Humano, y entonces la sociedad está viendo un gobierno que no gobierna, una administración que no administra, un grupo de locos dispuestos a llenarse los bolsillos, pero haciendo nada por el prójimo. Y entonces uno está viendo un desborde político en el gobierno grande, 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 que se asemeja a situaciones que pueden marcar finales de ciclo. Indudablemente, ¿no? Por eso yo creo que tenemos que seguir la saga de acontecimientos que deriven de todo este escándalo, porque no por nada
el gobierno y el presidente están nerviosos. Le hubiese dicho Néstor, ¿qué te pasa? ¿Estás nervioso? Y sí, están nerviosos. Porque esta bala le entró, porque la sociedad ha visto que esta gente es cruel y no tiene ninguna empatía, no tiene ninguna sensibilidad de nada. No les importa que la gente se muera de hambre. Y ha quedado más claro que nunca en este afer de los alimentos, ¿no? De los alimentos acopiados y que no se entregaban. Así que bueno, vamos a ver cómo siguen los acontecimientos, pero hoy ha sido un día muy fuerte en ese sentido. Y la pregunta que me hago, ¿los senadores van a votar la ley bases en este contexto? ¿Van a darle facultades extraordinarias a un presidente absolutamente desbordado y que además miente, no reconoce lo que ha pasado con los alimentos? Lo sigue desconociendo. ¿Los senadores le van a dar facultades extraordinarias a este muchacho? ¿Los senadores le van a votar la ley bases? Nosotros decimos, como dice aquí en este banner, no a la ley bases, que se estaría tratando esta semana, no, la otra, el 12 o el 13, y bueno, en ese sentido ya se está preparando la convocatoria y después daremos precisiones para la gran movilización que rechace esta ley bases, ¿no? Pero ¿cómo le vas a dar la ley bases a los profetas del hambre? Porque esos son, no son solo profetas del odio, como los hubiese calificado Jauretche. Son profetas del hambre. Y esto es lo que nos está demostrando esta crisis vinculada al Ministerio de Capital Humano y a los alimentos acopiados que no se entregaron hasta que llegó un juez y le dijo, muchachos, repartan esto porque está a punto de vencerse, ¿no? Y encima mentían, ocultaban, siguen ocultando, como bien nos decía Klesser. Siguen diciendo que había tantos alimentos cuando había más, o había menos, o algunos se vencían, otros no, pero parece ser lo de menos eso, sino más bien la actitud de un gobierno que profetiza el hambre. Y no hay nada peor para una sociedad que profetizar el hambre, porque al final de cuentas es una autoprofecía cumplida. La gente en la Argentina tiene hambre y el gobierno ni siquiera se digna a repartir los alimentos que tenían acopiados allí, producto de las compras que hizo el gobierno anterior. Vamos a una separata musical y seguimos transitando aquí la tarde de Operativo Clamor en Radio Caput. Tierra el ruido y la prostitución y las calles murientas con mercados hambrientos que perforan la estación como largas culebras. Los mocosos se trepan y se van hacia el sol en los trenes de piedra. Los mocosos se trepan y se van hacia el sol. Sangre.
Mándanos un WhatsApp. Mándanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Un problema, un alivio. Que nadie nos escuche. Los martes a las 6 de la tarde. Que nadie nos escuche. Que nadie nos escuche. En Caput. En Morón, 40.000 vecinos y vecinas ya están conectados al centro de monitoreo a través de su celular. Súmate a Ojos en Alerta al 11 55 85.000 y descarga Morón Alerta desde Play Store. Municipio de Morón, corazón del oeste. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? InfoSiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. InfoSiberia. Muy bien, seguimos aquí en la tarde de Radio Caputi de Operativo Clamor. Y como señalaba, ¿no? Esta crisis derivada de los alimentos acopiados y no distribuidos, recién ahora lo están haciendo con un show mediático tras la exigencia del juez, ¿no es cierto? Esta crisis demuestra que todavía en la Argentina se puede hacer buen periodismo, más allá de que los periodistas están muy sometidos a las pautas que fijan las empresas periodísticas, ¿no? Pero sin embargo, todavía hay colegas como Ari Lijalá, como Mauro Federico, que son capaces de mover el tablero con sus investigaciones. Y lo hemos convocado a un gran analista político del periodismo, como lo es Sebastián Lacunza, de eldiario.ar y otros medios, un poco para darle el marco conceptual de análisis que tiene esta crisis político, económica y social, el primer gran cimbronazo que tiene este gobierno, ¿no? ¿Cómo te va, Sebastián? Gracias por atenderme. ¿Qué decís? ¿Qué decís, Javier? ¿Cómo estás? Un gusto. Bueno. En algunas charlas, viste, que se dan, charlas de café, muchos parangonan esta crisis que está viviendo el gobierno con el tema de los alimentos, con lo que fue la foto de Fabiola, del cumpleaños de Fabiola en Olivos, ¿no? Como que marca un primer quiebre en la relación con la sociedad. ¿Cómo lo ves vos, Sebastián, esto? Bueno, no sé, me parece que la foto de Olivos sí fue muy gráfica como tal, como foto en sí misma. Probablemente marcó un antes y un después al gobierno de Alberto Fernández. Esto yo lo veo como algo un poco más estructural. La deficiencia por impericia, por mala praxis, por
ineptitud, por falta de experiencia, que atraviesa el gobierno de Javier Milei de punta a punta, en casi todas las áreas de gobierno, o todas. Y me parece que este dato está en un nivel de importancia similar a una orientación extremista, ultra. Me parece que marca mucho la identidad de este gobierno, su ultrismo y su mala praxis, su muy poca capacidad para ejecutar políticas de gobierno. Claro. Uno lo que ve en estas últimas horas es un gobierno en ese sentido bastante nervioso. No es casualidad que, por ejemplo, el presidente se haya hecho presente en plena conferencia del vocero para tratar de aclarar cuestiones, y uno ahí en ese sentido lo que le hubiese aconsejado es, mira, como dice el viejo dicho popular, no aclares que oscurece, ¿no es cierto, Sebastián? Bueno, lo que pasa es que hay cuestiones del gobierno de Milei que están prendidas con alfileres y que aportan datos muy negativos en los propios términos del Ejecutivo. Es decir, si se ve el comportamiento del dólar, el comportamiento de los bonos, la acechanza sobre la inflación futura a partir de nuevamente haber pisado tarifas, bueno, una serie de cuestiones con una devaluación que va, desde que asumió Milei, iba muchísimo por detrás de la inflación y ahora va por detrás de la inflación. Es decir, se sigue acumulando un desequilibrio. Bueno, en esos términos, me parece que los nervios de Milei van a ir increyendo, porque lo que Milei señala como logros es básicamente una inflación menor a la que se preveía cuando devaluó 54%. Bueno, esos logros, bueno, probablemente entren en entredicho en los próximos meses, y eso es muy importante para su credibilidad, para su relación con su base electoral. Digamos, el peso de la recesión en estos niveles y el impacto en la desocupación, me parece que es algo que es difícil de ver si las encuestas están midiendo bien. Sobre eso lo miro con mucha cautela. Sí, además no es tiempo de encuestas ¿no? Las encuestas llegarán en su momento cuando tengamos elecciones cerca, pero se van generando climas, y uno advierte que este caso es como se dice habitualmente, la primera bala que le entra, ¿no? ¿Vos lo ves así también? Mira, lo veo en una perspectiva más estructural sobre lo que es una narrativa muy festiva de parte del propio Milei, el mejor del mundo, el máximo exponente de la libertad de toda la historia, el mejor ministro de... Bueno, una narrativa muy grandilocuente, festiva y sobreabundante y vulgar, que es reproducida por algunos medios de comunicación, incluidos espacios muy centrales y muy importantes de los principales grupos, Clarín y La Nación. Y eso va por un rumbo y la vida cotidiana va por otro. Digamos, con esto no estoy queriendo decir que Milei no sea hoy un presidente popular. Seguramente lo sea. Digamos, el dato más certero que tenemos es que lo votó hace no mucho el 57% de las personas. Y que, bueno, las encuestas coinciden con todas las previsiones que se puedan tener sobre la metodología, el momento, lo que vos decías, falta para votar, etcétera, coinciden en que tiene un nivel de aceptación, digamos, no está derrumbado su nivel de aceptación, es decir, un nivel de aceptación relativamente importante. Así que me parece que hay como una especie de doble realidad entre lo que es la narrativa y la autonarración del gobierno ultra y lo que es la economía real, lo que es incluso la economía de los números, como decía anteriormente, que van a entrar probablemente digamos, le van a aportar malas noticias al gobierno en lo que queda del año. Sebastián Lacunza, ante un hecho similar, digamos, ¿no es cierto?, de un escándalo mediático, producto de errores de gobierno, qué sé yo, Alberto en su momento, ¿te acordás cuando fue lo del vacunatorio VIP? Se lo cargó a Ginés González García, con lo que significaba Ginés y significa Ginés dentro del peronismo.
Aquí vemos un Milei defendiendo a capa y espada a su ministra. Ahora, no debe faltar quien dentro del gabinete le diga, mirá, correla a la ministra porque si no este tema va a seguir escalando. No sé qué opinás al respecto. Bueno, es que hay muchas cuestiones turbias con Milei, su grupo, su hermana, los funcionarios del gobierno. Allí, por eso decía anteriormente, ¿no? La mala praxis, la poca preparación. Si se repasa el currículum de la ministra Petovelo, Santiago Caputo, Karina Milei, el propio Milei, no son currículums que brillen, ni por experiencia de vida, ni por tránsito por las aulas. Entonces, que ahora se ven en algunos medios oficialistas cierta puja, porque algunos están en contra de Petovelo, más aparentemente cercanos a Santiago Caputo, antes también referidos a Pose, algunos más cercanos a Pose, entonces hay ciertas disputas de facciones del gobierno que se expresan en los medios de comunicación oficialistas. Ahora, eso, me parece que va a tener un recorrido y expresa una cara del gobierno más global, digamos, más allá de Petovelo. Se puede fingir demencia y que Petovelo no sabía nada y que Petovelo estaba haciendo una lucha contra la corrupción y pobre Petovelo que lo engañaron. Bueno, eso uno se pueden autoengañar, quien quieren autoengañar se puede hacerlo, es libre. Pero es un tema más estructural. Me parece importante eso, no perder detrás de las anécdotas una mirada más global y más estructural de cuáles son las características reales del gobierno de Milei. Claro, claro. Que uno advierte que es un gobierno en ese sentido bastante deshumanizante, ¿no? Para ir cerrando la charla, yo decía en el comienzo del programa, todavía se puede hacer buen periodismo en la Argentina, porque este tema lo hemos descubierto gracias a periodistas, ¿no? Como Ari Lijalat, que fue capaz de hacer un pedido de información pública y a partir de allí se conoce todo lo que pasó, o como el colega Mauro Federico, que encontró evidencias de estos contratos para sobresueldos. O sea que todavía estamos en condiciones de ejercer el buen periodismo en la Argentina, Sebastián, como lo haces vos también, ¿no? Desde el análisis. Bueno, digamos que están las herramientas para hacer periodismo. Digamos, hay un camino para hacer buen periodismo. Por ejemplo, presentar un pedido de información para ver cuántas toneladas de alimentos hay sin repartir y dar esa noticia en un contexto y habiendo cerciorado los datos, etcétera. Eso en contraste con el cúmulo de agravios, insultos, opiniones no calificadas que transitan los medios y ahí, más allá de los medios si son pro-Milei o anti-Milei, hay una medianía en el periodismo muy insultante, muy agraviante, muy baja calidad, que refleja un poco también el estado del debate público en Argentina. Milei no es un presidente con toda su violencia, no es un presidente que sea una excepción, una rara avis en una dirigencia política que es reconfortante, tiene altura, digamos que esta mujer, Yani, la segunda de Petovelo. Sí, la que hoy se insultó con Grabois en el segundo piso de Comodoro Pi. Este personaje menor, anecdótico, oscuro, turbio, que ahora está con Milei y que es una especie de espada de Petovelo. Bueno, acaba de ser kirchnerista, debe tener tatuado en su brazo algún pingüino y militó por Massa. Entonces esto habla de Milei, pero también de Massa y también de Cristina, ¿no? Uh-huh. Si esta Yani habla de Milei, también habla de otros dirigentes a los que le rindió tributo y que le dieron contratos estatales. No dejemos de perder de vista eso. Y eso también está traza un paralelo con el periodismo. Digamos, hay periodistas de extrema vulgaridad y medios de extrema vulgaridad, algunos de ellos volcados a la derecha, probablemente la mayoría, probablemente los que tienen más poder, pero también vinculados al peronismo, y hay periodistas y políticos que van y vienen y cruzan de vereda con absoluto descaro, ¿no? Eso me parece que también hay que verlo. Sebastián Lacunza, gracias, ¿eh? Un abrazo. Un abrazo grande. Sebastián Lacunza, el periodista y analista político del diario AR y otros medios, charlando con nosotros un poco a ver
en qué contexto se están desarrollando los acontecimientos de esta crisis. Lo que tenemos claro es que es una crisis, ¿no es cierto? Y vaya si es una crisis, ¿eh? Tiene a todo el gobierno en vivo y a la sociedad mirando como un gobierno totalmente desalmado, al que no le importa nada de nada, ni el hambre, ni la miseria, ni la desocupación, hace las cosas que hace, ¿no? Son profetas del hambre, esos son, más que profetas del odio, son profetas de las dos cosas, del hambre y del odio. Así que bueno, ahí estaba Sebastián Lacunza charlando con nosotros. ¿Alguna vez Rodolfo Walsh escuchó en un bar a alguien que dijo hay un fusilado que vive? Y a partir de allí comenzó a investigar qué había pasado en los fusilamientos de José León Suárez y dio testimonio de esa maravillosa obra que fue Operación Masacre, ¿no? O sea que se puede hacer buen periodismo y en la Argentina todavía hay lugares para hacerlo. Y en ese sentido saludo a los colegas que han descubierto todo esto, ¿no? Ya estamos en los minutos finales del programa, pero quería charlar con la gran Pimpi Colombo, a quienes ustedes conocen bien porque lo acompaña a Guillermo Moreno los días viernes aquí en este estudio, en la hora de Moreno. Pero bueno, va a ser lindo charlar con ella porque se viene la presentación del programa económico de gobierno que Principios y Valores va a ofrecerle a la sociedad. ¿Cómo te va, Pimpi? ¿Qué decís? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Gracias por la llamada. Escúchame. Sí. Lo que vamos a presentar el jueves en Cerro a las 18 horas, que están todos invitados, y ojalá nos acompañen muchos de los oyentes de Radio Caput, porque eso es para que tengamos la esperanza y la convicción de que es posible terminar con este desastre, porque el peronismo sabe lo que hay que hacer para recuperar la esperanza en una patria grande con un pueblo feliz. Lo que vamos a presentar es el plan de gobierno con los 8 ministerios. O sea, con todo. Y además de eso, vamos a sentar las bases de la consideración de los partidos de raigambre justicialista doctrinario para que tengamos una confederación que nos permita enfrentar los procesos electorales a pura doctrina, armando los frentes que hace clamor, pero siempre sabiendo que si vamos a una elección es porque sabemos lo que hay que hacer para darle respuesta a las necesidades de nuestro pueblo. Muy y bien, la tercera Pina. Cosa, tal vez, no sé si decirte más importante, pero muy, muy importante, porque es constitutiva de todo esto, es que el movimiento se está reorganizando a través de sus ramas. Por supuesto, la rama política, la gremial, la femenina, la de los jóvenes, pero también las nuevas ramas, las de técnicos y profesionales, que vos imagínate cuando ven desastres de este gobierno o los del anterior o los del anterior, de todos los agujeros que hay en cuanto a saber qué hacer, cómo hacerlo y demás, muy importante recuperar la formación de los cuadros técnicos políticos. Estamos trabajando muy bien con esta rama también. La rama de los empresarios por primera vez se constituye. ¿Por qué? Porque, ¿sabes qué? Por primera vez enfrentamos una crisis donde se procura destruir la totalidad de la base de nuestra Argentina, en lo productivo, en lo espiritual, en todo sentido. Y la séptima rama es la que reconoce que entre tanta crisis los movimientos sociales han ocupado y ocupan un lugar importante para dar respuesta al dolor de nuestros pueblos en las zonas más marginadas, más vulnerabilizadas, o no sé si dice así, pero más destruidas. Y los movimientos sociales, con sus más, con sus menos, han estado ahí para provocar organización. Con la idea, obviamente, de que con un gobierno peronista los movimientos sociales vayan achicándose a un tamaño razonable mientras los sindicatos de trabajadores organizados crecen y crecen para que en esta comunidad organizada volvamos a encontrar el rumbo que la patria nunca debió perder. Totalmente, Pimpi. Por último, Pimpi, me gustaría una opinión tuya sobre esta situación que se ha dado con el acopio de los alimentos, que si no era por
colegas que denunciaron lo que estaba pasando todavía estarían ahí ya venciéndose estos alimentos y sin repartirse. Seguramente. Mirá, una mezcla de maldad e inoperancia, una mezcla de eso, que es lo que se ve con este gobierno, una mezcla, donde por un lado no saben, no entienden, no saben, no están parados, no saben cómo hacerlo. Por otro lado, con un presidente que parece que ha visto la pelota y no sabe cuando se vota para ese lado, sabe. Y entonces todos sus funcionarios están desesperadamente mirándolo a ver si lo va a echar hoy, mañana, o si ya lo echó y no se enteraron. Entonces no quieren firmar, no quieren tomar medidas, y las medidas que toman son horribles. Son horribles porque hacen beneficios personales y negocios, probablemente. Son horribles porque como no se atreven, se quieren sacar de encima las cosas, como hacen ahora mismo, entregándole toda la distribución de los alimentos a una organización, mientras demonizan a todas las demás, en vez de actuar como se ve, después de una ida y vuelta entre el Estado, los funcionarios que deberían ser probos y preparados, y las organizaciones que deben tener cuenta de lo que hacen, pero sobre todo que son la vía por la cual se circula de la manera más rápida, más natural, la ayuda que el gobierno tiene que dar, porque la propia acción del gobierno destruye la posibilidad de que haya trabajo, empresas y esperanzas. Entonces, desde hace ya 10 años que venimos remando con que la única cosa que se les ocurre a los gobiernos cuando les estallan la crisis de necesidad del pueblo es poner un poquito más de plata en algún lugar. Total, esa plata después lo mismo no alcanza, no se puede cubrir las necesidades de la familia y sobre todo se les priva de la dignidad del trabajo y del encuentro de comunidad con las familias de nuestro país. No sé si me explico. Bueno, Pimpi, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias por esta comunicación. Te escuchamos el viernes en la hora de Moreno con Guillermo aquí en Radio Caput y nos comprometemos a asistir a Ferro. Perfecto, claro. Nos vemos ahí a las 5 de la tarde. Estamos convocando, ¿no? Nos van a recibir los compañeros con sus canciones y vamos a arrancar con todos los compañeros y dirigentes de esta confluencia que está hecha para que el peronismo vuelva a encontrar su lugar como movimiento que abarca a todo nuestro pueblo. Un abrazo grande, Pimpi. Hasta la próxima. Igualmente, compañero. Pimpi Colombo charlando con nosotros. Bueno, en el cierre del programa ya, 15:01, nos estamos yendo. La seguimos el jueves con más Operativo Clamor aquí en Radio Caput. Y recuerden que escaneando ahí el QR que tienen a su derecha, abajo, a la derecha abajo, pueden hacer su aporte de un cafecito de 1.500, de 3.000 pesos para ayudar a la radio y ayudar a este programa a seguir dando testimonio en tiempos difíciles, porque eso se trata, porque en la Argentina todavía se puede hacer buen periodismo, sobre todo para desenmascarar a estos profetas del odio que se han convertido en los profetas del hambre. Hasta el jueves. En Capú, Ana María Cariaga, pero quizás no sobrevuele con su alma de abuela guerrera. Pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafín. Para mí fue un hermano, un amigo. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Mariani.